tal, yo también. Oye, la hola. Hola, yo. Vaya, aquí vive. Aquí era. Ahora para que no esté. Ahí está. Media hora para abrir, Estaba en el baño. Encima, no me pongas pegas que llegáis tarde. No, quizás le tenéis en su casa pegándose. Sí, ahora sí yo. Venga, anda, pasar al salón. Ay, qué cansada estoy. Sí, hoy ha refrescado, Sí, últimamente ha refrescado. ¿Qué tal el examen de lengua? María. Creo que llega al 5. No digo nada, por si acaso. Ya, no lo veremos. Hablar. Pues sí. Madre mía, es que me está resultando difícil este trimestre. Tercero. Menos mal que ya es el último ya. Sí. Verano. Pero bueno. Ya ves si pasa todo esto. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo lo llevas? De mal en peor. ¿Pero es por él? Sí. Pues vamos, menos si queréis, a la noche nos despejamos la cabeza. No. ¿No? No. Rosa, pero... No tienes que estar mal por él, sabes que no lo merecías. Sabéis que no puedo hacer otra cosa. Ya, está difícil la cosa. De verdad, vamos a tomarnos un helado. Yo mejor me voy a mi casa, chicos, de verdad. Lo dejamos para otro día. Sí. Veis vosotros. Venga, te vas a entrar. Ves a tu casa y te relajas. ¿Vale? Gracias, chicos. Nos quedamos aquí ahora un rato, que hace mucho frío. Sí. Venga. Y ahora tú te quedas, ¿no? Vale. Sí. Bueno, Rosa, que no te quiero ver más así, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. Hilario, ¿hay que hacer algo ya con Rosa? Sí, es que no puede seguir así, porque... Es que estamos desanimados, ¿sí? Y yo por ese, que no se merece que ella esté mal. ¿Qué le podemos hacer? Este fin de semana es su cumpleaños, ¿por qué no le organizamos una fiesta? Ya, sí, algo le íbamos a hacer porque es su cumpleaños, pero... Estaría bien que le hiciéramos, no sabéis. Mira, hacemos una cosa. Este fin de semana mis padres se van de boda y mi hermana se queda con mi abuela. Así que tengo mi casa libre, podemos organizar una fiesta sorpresa. ¿En tu casa o...? No, mi casa no es mi salón. ¡Ah, mío! No es tan buena idea. Así yo que sé que se anime un poco. Invitamos a gente a estos. Sí, está muy bien. ¿Le llamamos ahora a todos Venga, estos? Venga, sí, vamos a llamarlo, espera. Venga. ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! No sale, no, tía. No. Te llaman, tía. ¿Quién es? ¿Hilario? ¡Hola! ¡Ey! Pues aquí estamos ensayando. Para la clase de mañana. Pues mira, sí. ¿Cuándo? Pues mira, no hay planes para mañana. Vale. A las 8:30, 9 en mi salir. ¿Llevamos algo de comida o algo? Sí, lleva salchichas y todo eso que hagamos juntos. De acuerdo. Vale. Dime, Hilario. Mónica. Dime. No, ¿por? Estaba aquí leyendo un ratito. Pues mira, escúchame, como Rosa está últimamente mal, sí. ¿Puedes hacerle mañana una fiesta sorpresa? Ah, me parece muy bien, la verdad. Sí. Sí. Vale, ¿tengo que llevar algo de comer, de beber o algo? Vale. Bueno, hasta mañana. Adiós. No, adiós. ¿Sí? Sí, dime. Escúchame,
examen, soy Tayo. Sí. Mira, ¿tienes planes para mañana? Pues no, la verdad es que no tengo. Pues mira, es que hemos pensado organizar una fiesta sorpresa a Rosa, como últimamente estábamos de caída y todo eso. Sí, sí, se me notaba. Pues mira, ¿te viene bien? Claro. Pues mira, a las 8 de mi tarde, ¿sabes dónde está, no? Sí. Pues ya está, ella es ahora, ¿vale? Vale, llevo música, ¿vale? Ah, sí, sí, llevo una marca, porque se nos hace falta. Para animar un poco. Vale. Venga. Venga, así nos vemos, adiós. Adiós. ¿Qué haces hablando con la guarra esa? ¿Y tú con el gilipollas ese? Es mi amigo, ¿vale? Amigos, tienes muchos amigos, tú. Tú es que eres perfecto, ¿no? Pues, por lo menos malo con otra gente. ¿Qué? ¿Quién coño te llama? Bueno, Rosa. Espera, ¿vamos a una fiesta? Vale, ¿cuándo? ¿Qué cuándo? Vale, ¿llevamos algo? Vale, nos vayamos. Adiós. Que a las 8. Vale. Al final me habéis convencido. Espera, 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 que abra sí, la puerta. Ya estamos, ya estamos. ¿Pasar? ¿Queda mucho? No, ya estamos tranquila. Aquí. Venga, pasa, anda. Tres, dos, uno. ¿Y la última sorpresa?
dame un poco. ¿Qué te traes con Mónica? No me traigo nada. No, no, ¿qué va? Te traes, estabais muy juntitos de la mano. Pero yo te quedé a ti. Sí, ¿no? Rosa. Luis, quédate aquí, voy a hablar con Rosa. Vale. Rosa, ¿qué haces aquí? Nada, vente, vente. ¿Te pasa algo? Nada, te quiero contar una cosa. ¿Sí? Sí. Cuéntamela, a ver. A ver, ya pues... estaba yo muy rara. Sí. ¡Has dejado fuera! ¡Ah! ¡Vea! ¡Mierda! O sea, después de lo que vamos a ver, no se lo Oye, ¿dónde está Bea? ¿Y Luis? Pues no sé, pero si Eduardo y Luis habían ido contigo por hielo, pues se habían ido por ahí también. No, voy a buscarlo. Vale. ¡No! ¡Te acompaño, amigo! No hay nadie. O sea, no, hemos estado. Vamos a ir yo y yo a buscar por ahí. Vale, nosotros. Pero habéis estado por ahí algo, ¿vale? No hemos visto nada. Bueno, ir. Ya nosotros vamos por eso. Sí, eso os avisamos. Venga, ahora nos vemos. Adiós. Deja la isla, tío. A ver si están aquí. Vamos a ver. Deja la. La fiesta está bien, pero me resulta algo extraño. Que no sé qué han hecho los demás, no sé si se han ido un poco antes o qué. Ahí, el caso es que he oído unos ruidos súper extraños que venían del fondo de la casa. ¿Los has escuchado? Sí, tía, parece que hemos sido las únicas que hemos sobrevivido. Bueno, fue súper deprisa. No sé, tengo un poco de hambre ya. Que tía, y yo calor. ¿Y si nos cambiamos para la cena? Me parece buena idea, ¿vamos? Vamos. Tía, vente un momento que coja. Voy. Vente, tía, corre. Voy. Tengo que coger una cosa para la cena que me la regaló. ¿Quién ya sabe si estaba aquí? Ah.
Yario, cada vez me estoy preocupando. Pues sí, vamos al sótano a ver si son las tuberías. ¿Qué es esto? Venga, así es una broma de despertarlo ya. Chicos, no deberíais haber venido aquí. Venga, Rosa, ya. ¡Corre, Hilario, corre! ¡Hilario, Hilario, me ha dado! ¡No! Venga, ya está. ¡Corre, Hilario, vamos, corre! Vamos al baño que nos pilla cerca, vente. ¡Dios! Corre, vente, baño, al baño. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, vamos a echar las mamas, Julieta! Cause two can keep a secret if one of them is dead.